Tras una maratónica sesión, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, con 293 votos a favor y 94 en contra, la iniciativa presentada por el PRI y el Verde Ecologista para modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública. La sesión inició con la discusión en lo general de la iniciativa, y tras fijar postura a los 7 grupos parlamentarios, se inició con la votación en la que se aprobó la minuta con 333 votos a favor, en su mayoría de los partidos PRI, Verde Ecologista, Nueva Alianza y PAN, no sin antes escuchar los argumentos en contra provenientes de los partidos de izquierda, que calificaron la iniciativa como ultrapreferente por la premura con la que se analizó. Sino una iniciativa ultrapreferente. El Partido del Trabajo, a través de un servidor, presentó un voto particular en contra. Además de particular, cuando tengo 9 razones por las cuales no se debería aprobar esta reforma. Omitieron al día del turno a comisiones como la de desarrollo social, reforma agraria, todas las comisiones ni reclaman, porque aquí nada más vienen a levantar el dedo de que desordenan, lo que mal empieza, mal acaba. Acuérdense de Calderón. No entendemos, por lo tanto, las razones por las que esta reforma se esté discutiendo en tan poco tiempo. La iniciativa enviada no tiene carácter preferente, aunque de facto es ultra preferente. Por fortuna reservamos, yo quería contarlo para no molestarlos más tarde, pero reservamos casi todos los artículos y trataremos de irlo desarrollando. Tras avalar el dictamen en lo general, se procedió a discutirlo en lo particular con cada una de las reservas establecidas, en su mayoría por diputados de izquierda, y ante todo en el artículo 27, que habla de las nuevas facultades de la Secretaría de Gobernación, a la que llamaron Supersecretaría. La propuesta pretende atiborrar de facultades al Secretario de Gobernación. La fracción primera del artículo 27 delega al Secretario de Gobernación la facultad de subordinar, no coordinar, a las demás secretarías de Estado, ubicándola por encima de las demás en un afán controlador y antidemocrático. También se presentaron reservas a los artículos 7, 10, 25, 26, 30, 32, 41, los artículos transitorios, entre otros, todas ellas rechazadas. Al final la iniciativa se aprueba en lo general y en lo particular, con ligeras modificaciones, pero se confirma la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, designando sus tareas a la Secretaría de Gobernación, la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, para dar el paso, si es aprobado en el Senado, a la Comisión Nacional Anticorrupción, la transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, además de la consolidación de la Oficina de Presidencia como un organismo cercano al Poder Ejecutivo Federal. La iniciativa fue enviada al Senado para su revisión, con el objetivo de que sea resuelta antes del 30 de noviembre, para que sea publicada por el Ejecutivo Federal antes del 1 de diciembre. Con imágenes de Iván Ramírez, para México Media, Enrique García.